Hola gente de YouTube, yo soy Sparky y les voy a comentar qué hubiera pasado si Goku nacía con las capacidades de Black. Bueno, comencemos. Goku al nacer su poder es superior al de su abuelo, después de un tiempo de comenzar su aventura cuando pelea con Tao Pai, Pai, le gana fácilmente con un Kamehameha, después de un tiempo, cuando pelea con Piccolo Daimaku, sus poderes son igualados, Goku lanza un Kamehameha máximo poder, Piccolo una super ráfaga de ki, Goku gana fácilmente, después que crece, entra en el nuevo torneo de artes marciales, en la última batalla, viene el turno de Piccolo contra Goku, Goku era un poco superior a Piccolo, le ganó con la combinación meteórica, que trata de darle golpes, envía hacia arriba y lanzarle un kamehameha, después se casa con milk tienen un hijo llamado goan goan nace con un pequeño poder pero cuando se enoja ese poder es tremendo llega a raditz roba a goan y se lo lleva a unas llanuras goku y picolo pelean contra él raditz le da un golpe a goku goku se pone a agonizar goan se molesta le da un super cabezazo a raditz deja a raditz con toda la pechera rota picolo lanza un ráfaga de ki mata a raditz goku queda vivo Piccolo dice. Ja, ese niño tiene un poder oculto muy grande. Goku dijo lo mismo, y le preguntó a Piccolo: ¿me ayudas a entrenar a Gohan? Piccolo dice: Yo no lo entrenaré con otro entrenándolo también, solo lo entrenaré si lo hago solo. Goku le dice a Gohan: Gohan, te dejaré con el señor Piccolo para que te hagas muy poderoso como yo. Goku cada semana iría a visitar a Goku, entrenándolo. Gohan se hizo, Goku también y Piccolo. Eso pasó en cuatro meses. De repente aparece Vegeta y Nappa. Goku, Gohan y Piccolo dijeron: Dijeron quiénes son, ellos dijeron: ¿Acaso Raditz no les digo que nosotros vendríamos en cuatro meses? Ja, ja ja Piccolo dijo: A ah, tendremos que pelear. Gohan queriendo ayudar, el pelea con Napa, Piccolo y Goku contra Vegeta. Gohan dejó muy lastimado a Napa. Goku y Piccolo dejaron a Vegeta también muy lastimados. Ellos decidieron lanzar una bola de Ki de Rayos Plus. Napa y Vegeta se transformarían en Osaru. Llega Krilin y te a ayudar. Krilin logra cortarle la cola a Napa Mono con el Kiensan, pero Vegeta esquiva el Kiensan. Aquí Vegeta se enoja y dice: Inservible, Napa muere, apla hasta Anapa, Goku dice: Crees que nos ganarás matando a tus propios aliados? Vegeta dice: Yo les puedo ganar yo solo. Goku, Piccolo, Gohan, Tensinan y Krilin lanzan una ráfaga combinada y logran dañar mucho a Vegeta Osaru. Vegeta Osaru lanza una super ráfaga de Ki, le iba a dar a Gohan, pero Piccolo cubrió el ataque con su cuerpo. Piccolo muere, Krilin se enoja y lanza un Tayoken y Kiensan, corta su cola. Vegeta escapa usando una bola de Ki que brilla demasiado. Goku y los demás el escapa hacia Namek para pedirle a las esferas del dragón que lo haga inmortal. Goku le dice a Bulma que construya una nave para ir a Namek a revivir a Piccolo y Kamisama. Después de dos días, la nave está lista, ellos van a Namek. Goku se encuentra con soldados de Freser atacando aldeas Namekianas. Goku los detiene y los destruye. Goan se hace amigo de Dende, el gran patriarca libera todo su potencial. Vegeta confunde a Goan con Goku. Vegeta se unió al equipo de Gohan Mientras tanto, Vegeta mata a Sabon y a Dodoria, llega a las fuerzas especiales Hinju para reunir las esferas y dárselas a ofrecer, Vegeta logra matar fácil a Guldo, Goku pelea contra Recome de repente Geisa y Burter comenzaron a ayudar a Recome Goku dijo tramposos, después se enojó y le lanzó un Kamehameha y los mató a todos menos Hinju, Goku peleó contra Hinju, Hinju cambió el cuerpo con Goku, Vegeta comenzó a pelear contra Hinju en el cuerpo de Goku, Goku dijo Vegeta no dañes mucho mi cuerpo, Hinju Goku se lanzó a la técnica de jinju, Goku volvió en su cuerpo, Hinju intentó de nuevo hacer el cambio de cuerpo a Vegeta, Goku lanza una rana para que cambie de cuerpo con jinju, Hinju se convirtió en una rana y la rana en jinju. Bueno chicos espero que les haya gustado, denle like, suscríbanse, 10 likes y parte 2.